Ella vuelve siempre a la guitarra, parte esencial de su tiempo, acordes que en la ciudad de las tunas mueven su alma, su vida. Se trata de la guitarrista concertista Elvira Escurtis, una mujer que al acercarse el aniversario 94 del natalicio de Fidel, piensa en el comandante como un eterno presente. Participé en numerosas actividades donde él estaba presente, galas artísticas, actividades en teatros, en Museo de la Revolución, y realmente fue muy emotivo. Lo veía de lejos, pero saber que estaba ahí era importante. Hasta que tuve el momento, ya hecha una profesional, de tenerlo lo más cerca que lo tuve en mi vida, que es conversar con él, que me diera un beso, que tomara mi mano. Y él, como siempre, tan gentil, tan caballeroso, siempre atendiendo a la mujer cubana. Fidel es inspiración constante para la también jefa de la Cátedra de Guitarra de la Escuela Profesional de Arte El Cucalambé y presidenta de la sección de música del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Está en cada día que voy a mi escuela a impartir clases y veo esos niños que aprenden arte y no les cuesta nada. Y todo gracias a su legado, todo gracias a su impronta, a su deseo de que todo niño aprendiera y fuera feliz haciendo lo que le gusta y soñando su futuro. En tiempos de pandemia, Elvira siente la vigencia de las ideas de Fidel. Fidel nos preparó de algún modo para enfrentar lo que estamos pasando. Es nuestro momento de responder a eso, de decir, Fidel, sí, escuchamos, sí, aprendimos y estamos haciendo justamente todo lo que tú nos convocaste, todo lo que nos enseñaste, todo lo que dejaste en nosotros, el compromiso con nosotros mismos y con la humanidad. Desde las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.